La sorpresa de hoy ha sido esta. Noticias del impacto de un meteorito que afectará a la humanidad y provocará la extinción de 1.200 millones de habitantes en el año 2027. Ya os hablé de Koch y de las profecías de JJ Benítez. En resumidas cuentas, JJ Benítez afirma que caerá un meteorito en el Atlántico causando una devastación insólita. Calculan que en 48 horas habría 1.200 millones de muertos. Pero es que después llega la segunda parte. Sé que muchos me escribís diciendo: Nacho, queremos luz, queremos positivismo, no queremos saber de noticias fatídicas. Así que el trabajo de hoy va a ser ese. ¿JJ Benítez puede tener razón o realizó una obra literaria a partir de un proyecto de desinformación? Interesante, ¿verdad? Yo en alguna entrevista pasada, de las muchísimas que has hecho, que en algunos casos tus fuentes han sido, entre comillas, extraplanetarias. Sí, sí. No tengo que perder la fuente, pero ¿eso qué significa? O sea, ¿qué es una fuente extraplanetaria? Pues que de repente en determinados investigaciones o casos yo recibo una información de seres que no son de aquí. Según JJ Benítez, las fuentes son extraterrestres. Nada de imaginación, ni deseo de vender libros. Los que creemos en la realidad extraterrestre sabemos que se ponen en contacto con algunas personas y se les conoce como contactados. Me encanta que hagáis comentarios. Os mostré la entrevista a JJ Benítez, la más reciente, ¿no? Alberto Herrera dice: ese meteorito todos los años el mismo cuento. Tengo 40 años escuchando lo mismo. Es muy certero lo que acabas de escribir, Alberto. Mucha gente piensa igual. Por ejemplo, Ignacio dice: Nacho, una pregunta. ¿Podrías tener una entrevista con él? Me encantaría entrevistar a JJ Benítez, la verdad. Omar: cuídense de los que ponen fecha. Estamos en un universo de posibilidades. Yo también espero que se equivoque y pienso que sí. Lo más difícil será entre 2024 y 2027. Sonia: yo no me preocupo. Como yo, no giro alrededor del sol ni de las predicciones. A ocuparnos del día de hoy y veremos qué pasa en ese año. Vivan intensamente su presente. Mucha luz. Pilar, gran suscriptora: yo me he leído el libro este verano y da miedo. Pero algo va a pasar y será gordo. Nos están preparando, pero da igual. Somos los pobres los que no tenemos dónde ir. Los ricos y poderosos ya tienen su plan B. Un saludo, Nacho, buen trabajo. Acordaros de los bunkers que se estaban construyendo, ¿no? Más, Hugo: leí el libro recién salido. En verdad me alegra que esto pase. Según el escritor, esto es enviado por el mismísimo Dios. Y realmente con los libros de Caballo de Troya me deja mucho en qué pensar. Siendo un investigador y escritor, le creo más a JJ que a los gobiernos. ¡Toma ahí! ¿Por qué os he comentado el tema de la desinformación? ¿Quién copia a quién? Es posible que la fuente de JJ Benítez fuera una fuente cuando se estaba preparando algo, se desvirtuó y se lanzó. Ojo con lo que vamos a hablar hoy. Bien, todos sabéis que se hizo recientemente, entre comillas, un ejercicio de la Conferencia de Defensa Planetaria. Esto sucedió en el año 2019. Era un escenario hipotético de impacto de un asteroide del PDC en el año 2019, ¿no? Se detectaría un objeto en este simulacro, ¿no? Bien, se presenta un escenario hipotético. Esta conferencia duró prácticamente 5 días, lo estáis viendo, y nos dijeron que impactaría el 29 de abril del año 2027. Recapitulamos. En el año 2019 se hace un concilio, una conferencia, para prevenir el impacto de un asteroide meteorito o barra meteorito que podría impactar el 24 de abril del año 2027. Resulta que, según la información que tenemos, JJ Benítez no se pudo copiar de esta información. ¿Por qué? Porque él se fue a un notario en el año 2011 a dejar constancia que efectivamente tenía información venida de extraterrestres que ocurriría algo en la Tierra el 29 de agosto del año 2027. Misteriosamente, cuando hizo un boom todo esto, la publicación del libro, etcétera, año 2018, en 2019 se realiza, es decir, se junta un concilio
para realizar una conferencia de defensa planetaria para ver si se podría parar este supuesto asteroide barra meteorito ficticio. ¿Quién copia a quién? Esa es la gran pregunta. Al parecer, según contrastando los datos, JJ Benítez postuló o indicó esta posibilidad muchos años antes, exactamente 7. Y como sabéis, me limito mucho a la hora de decir las cosas, pero lo que ha ocurrido ahora, que lo vamos a llamar pan, como una panadería, habían unos proyectos anteriores, de años anteriores, que justamente nuestro amigo, con ironía, Bill Gates, ya pronosticó todo lo que iba a ocurrir punto a punto, cantidad de bajas, cantidad de tiempos, problemas con muchas cosas, y todo ha ido cuadrando. Pero en este caso, aunque se realizase en 2019, hablamos de 7 años antes, señores. 2011, JJ Benítez se va al notario y deja constancia. Bueno, Nacho, ¿y dónde está la luz del programa? Ahora parece que solo le das validez a la teoría de JJ Benítez. Siempre he pensado que estamos protegidos. Y como bien ha comentado nuestro amigo, llevamos años escuchando finales del mundo. Cada año se acaba el mundo desde que tengo uso de razón, ¿cierto? ¿Ha acabado? La verdad es que no. El tiempo dirá, y el tiempo dará la razón a quien la tenga que dar. Así que la moraleja es la siguiente. Vive el presente, escucha, aprende, jamás creas a ciegas y saca tus propias conclusiones. Creo que si pasara algo, será inevitable. Y como he dicho, creo que estamos protegidos. Si el objeto se está acercando, alguien lo parará, sea Dios, nuestros hermanos mayores o los mismísimos extraterrestres. Porque la única explicación racional que los extraterrestres no se han presentado oficialmente ante todo el mundo es que somos mucho más que una simple civilización. Somos más que un cuerpo físico. Nuestro viaje continuará. Y nuestro sino tiene que ser algo más grande que lo que ocurre en este 3D. Amigos, me despido.